Acércate a Opticalia, que ya está en Florencia, en el Centro Comercial Gran Plaza, local 138, o a la carrera 10, número 952, en el barrio Cooperativa. Y mucha atención, que hace pocos minutos el equipo de rescate de la Policía Nacional y los bomberos lograron rescatar el cuerpo sin vida de uno de los patrulleros que pertenece a la seccional de antinarcóticos y que se ahogó la tarde anterior en el río Hacha. Las labores para buscar el otro cuerpo continúan. Los patrulleros William Gutiérrez y Luis Giraldo, que pertenecían a la dirección de antinarcóticos, disfrutaban de un paseo familiar en el río Hacha con sus familias. Uno de ellos intentó recoger un balón y fue arrastrado por la corriente. Su compañero se lanzó para auxiliarlo y también se ahogó. A ver, tenemos dos funcionarios de la dirección antinarcóticos que están adelantando operaciones de recreación manual de cultivos ilícitos aquí en la jurisdicción del departamento del Caquetá. Ellos salieron con su permiso el día 18 y vinieron precisamente aquí a departir en sus días de descanso, sus días de vacaciones. Desafortunadamente no conocían la región, no conocían el río y demás, entonces en estos momentos los tenemos desaparecidos. Un grupo de expertos en rescate de la Policía Nacional llegó a Florencia y junto a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos adelantan la búsqueda desde el momento que se registró el hecho. Uno de los cuerpos ya fue ubicado cerca del primer puente de la salida de Florencia hacia Neiva. Dos agentes de la Policía Nacional, quienes pierden la vida por ahogamiento, por inmersión en el río Hacha, más exactamente en el charco conocido como Las Plantas. Ellos son el patrullero William Gutiérrez y el señor Luis Giraldo, quienes desafortunadamente en un pequeño paseo que estaban, perdieron la vida. Estamos haciendo en este momento labor de búsqueda por los costados con un equipo de la PONALSAR y del equipo de Cuerpo de Bomberos de Florencia, rescatistas acuáticos, los cuales se encuentran haciendo un barrido hasta aproximadamente 2 kilómetros abajo del sitio donde desafortunadamente perdieron la vida estas dos personas. Las autoridades lanzaron una alerta a los turistas que llegan al afluente para disfrutar por estos días de los paseos de olla, para que extremen las medidas de prevención. Por eso también pues nuestra recomendación a las personas que en estas épocas decembrina prefieren venir a pasar sus días de descanso en estos lugares, que extremen las medidas de seguridad, que no ingresen a lugares que no sean, les brinden la seguridad, y que, como lo dice la gente del sector, son lugares que ponen en riesgo su vida y su integridad. El sitio donde se ahogaron los dos patrulleros de la policía está ubicado a pocos kilómetros de Florencia, en la zona turística de la vereda Sebastopol. Acércate a Opticalia, que ya está en Florencia, en el Centro Comercial Gran Plaza, local 138, o a la carrera 10, número 952, en el barrio Cooperativa.